Estamos con el mixto universitario porque los varones terminaron recién. Y están... Tercer puesto para Villarino, mixto universitario. Segundo puesto para Ayacucho. Miren acá. Y el ganador de universitarios mixto, campeón provincial, General Arenales. Invitamos al director de deporte a entregar la copa. La tan deseada medalla de oro por todos los chicos, por todas las competidores, bueno, la lograron, Sebastián Bellone, Malena Baldor, perdón, así que bueno, Sebastián, realmente una alegría enorme. ¿Cómo va, Martín? Sí, la verdad que como decimos, una alegría muy grande, tanto como para nosotros, del poder venir acá a competir, a pasar, a disfrutar de lo que es Mar del Plata, y bueno, y por suerte, ¿no?, llevándonos la medalla dorada y el trofeo para Arenales, muy contento. Bien, así no hubiese salido la medalla, es toda una satisfacción y un logro estar en las finales de los Juegos Bonaerenses. Acá están los mejores de la provincia, Malena. Sí, lo mismo decíamos nosotros, se nos dio la oportunidad de poder ganar, de llevar el primer puesto, y bueno, estamos muy, muy contentos por eso, así que bueno, ahora vamos a festejarlo. Bien, la gente de Arenales seguramente feliz viendo la nota, escuchando y ya preparándose seguramente para recibirlos. Sí, eso también, venimos en representación de nuestro distrito, así que esperemos que todos estén contentos al igual que nosotros. ¿Querés dejar algún mensaje, algún saludo a alguien especial? Sí, quiero agradecerle a los profes por confiar en nosotros y por darnos la oportunidad de poder estar acá. Y bueno, y agradecerle a nuestras familias que nos apoyaron y nos motivaron a poder ganar también. Bien, Sebastián, ¿vos? Bien, igual a los profes, a los delegados, a toda la gente que acompañó, a la prensa también, y bueno, y a toda la gente del distrito para que bueno, se sienta identificada también por esta medalla y el trofeo que llevamos, así que muy contento. ¿Tenés un papel en la mano? ¿De qué se trata? Bien, este es un papel, ahí nos explicaron, es un apoyo deportivo para los universitarios, que bueno, nos van a dar una beca deportiva por 10 meses, así que también agradecimiento para acá los organizadores y bueno, muy contento por eso también. Dato no menor, Malena. Sí, le agradecemos mucho porque esto viene, bueno, del gobierno y estamos muy agradecidos porque nos viene muy bien también, así que bueno. Gracias, felicidades, chicos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también.